Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio al Facebook Live de hoy sobre lactrotopina, lactancia completa. Hoy nos acompañan los médicos veterinarios Marcelo Gutiérrez y Víctor Guzmán. Buenas tardes a los dos. Bienvenidos a los Facebook Live de Tevegan. Buenas Buenas Andrés, tardes. buenas tardes. Muchas gracias por presentarnos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Marcelo Gutiérrez Botero. El doctor Marcelo es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas y realizó una maestría en nutrición de rumiantes en la Universidad de Cornell. El doctor Marcelo es consultor técnico de ganadería para la región andina de El Anco. Y además es productor de carne y leche en trópico medio y alto en Colombia. Su charla hoy es, o se titula, Mejorando la eficiencia en la producción de leche de regreso a la base. Doctor Marcelo, entonces, muchas gracias por acompañarnos y bueno, tiene usted la audiencia. Doctor Víctor, muchas gracias. Doctor Andrés, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. La idea en esta hora que tenemos es que tal vez discutamos unos asuntos conocidos por algunos, como lo titulo aquí en la presentación de regreso a la base. Hay unos conceptos básicos por los cuales vamos a iniciar nuestra conversación en aras de hablar de un programa que se enfoca en mejorar o inclusive mantener la eficiencia productiva de las vacas productoras de leche, tanto desde trópico alto, trópico medio y trópico bajo, que mientras se cumpla con unas condiciones que vamos a hablar de oferta de forraje, que no deben faltar pues en ninguno de nuestros actos. Quiero arrancar por definir un poco a qué me refiero con eficiencia en la producción de leche. Como bien lo ven en la parte inferior de la diapositiva, esta eficiencia en la producción de leche se calcula como los kilos de leche producidos dividido los kilos de materia seca que se consume el animal. Para aquellos de ustedes que el término materia seca pues no sea un término conocido, simplemente es el volumen de alimento descontando el agua que puede contener ese alimento. Y de esa manera hacer una comparación pues más comparable, perdón la redundancia, de los alimentos que utilicemos para nuestros animales. En esta gráfica tenemos a mano izquierda la eficiencia en la producción de leche que va de 1 a 1.8. Y tenemos en la parte inferior los días en leche, es decir, los días de parida de la vaca. Como ustedes pueden ver, estamos circunscritos a un periodo a partir de los 100 o 120 días, es decir, estamos omitiendo el principio de la lactancia. Y con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que según estos autores, la eficiencia en la producción de leche, en la medida que avanzan los días en leche, es decir, en la medida que las vacas se van haciendo más viejas de paridas, pues va decreciendo. Y es en ese momento en el cual nosotros podemos determinar que existen elementos que nosotros con los que pudiéramos manipular esa eficiencia para mantener esa eficiencia de las vacas que nos muestran al pico de producción por más tiempo durante su lactancia. Cada vez las condiciones del mercado de la producción de leche hace que los márgenes sean más estrechos, razón por la cual cada vez es más importante que nosotros procuremos mantener esa eficiencia productiva de las vacas para que hagamos un mejor, perdón, un uso más eficiente de esos recursos que hemos visto cómo se ha elevado el costo en los últimos tiempos. Esa eficiencia o esa situación, cómo fluctúa esa eficiencia a lo largo de la lactancia, depende de unas condiciones muy conocidas por todos. Aquí en esta diapositiva tenemos una curva de lactancia. Y miren cómo en la parte izquierda del gráfico tenemos
el esquema de la vaca recién parida. Si ven la línea superior, que es la línea punteada, refleja la producción de leche. La vaca hace un pico más o menos entre el día 40 o 60 aproximadamente. Voy a poner aquí el puntero simplemente para ir mostrando. La vaca hace un pico aquí y a partir de allí, a partir de ese segundo mes de lactancia aproximadamente, empieza a reducir todos los días paulatinamente su producción hasta que llega el momento del secado. Consecuencia de esta producción de leche, tenemos el consumo de alimento de la vaca. Entonces, cuando la vaca cría, tiene un consumo de alimento basal, llamémoslo así, para sus requerimientos que todavía no incluyen la producción de leche. Pero a partir de que se inicia esa producción de leche, el requerimiento nutricional de la vaca aumenta todos los días y aumenta de una manera muy significativa. Por esa razón, vemos que el consumo de alimento tiene un comportamiento similar al que tiene la curva de leche, alcanzando un pico de lactancia algunas semanas, un par de semanas más tarde que cuando se alcanzó el pico de leche, y a partir de allí nuevamente el mismo comportamiento, y es que el consumo de alimento de la vaca desciende todos los días en la medida que la vaca va reduciendo su producción. Pero resulta que al principio, gracias a que la demanda de nutrientes de la producción de leche es mayor que la cantidad de nutrientes que se alcanza a consumir la vaca a partir del alimento, la vaca se ve obligada a movilizar reservas corporales. Entre más aptitud lechera tenga la vaca, mayor va a ser esa probabilidad de movilizar reservas corporales. Es decir, las vacas de lechería especializada tienen una capacidad de movilizar muchas más reservas corporales, y en la medida que la vaca, sea de la raza que sea, esté limitada desde el punto de vista de consumo de alimento, ese factor también es otro factor que aumenta la movilización de grasa. Todas las vacas van a movilizar grasa. ¿Cuál es nuestra idea? Que a partir de los manejos y de los buenos manejos que hacemos de esa vaca recién parida, la movilización grasa sea lo menor posible. Pero en la mayoría de las vacas se va a presentar. Después de que la producción de leche ha dejado de subir y ha alcanzado un pico, vemos cómo cambia esa tendencia y la vaca deja de consumirse las reservas corporales para llenar ese déficit de energía que tiene, y nuevamente esta línea cambia su tendencia, ya no va hacia abajo, sino nuevamente hacia arriba, porque la vaca empieza a depositar nuevamente reservas corporales. Y es en este mismo periodo en el cual nosotros analizábamos hace un rato, que es donde la vaca aquí nos mostró su máximo potencial de eficiencia productiva, y a partir de allí todos los días desciende sustancialmente hasta que llega al secado. Esa gráfica anterior es muy conocida por todos. Si ustedes me pueden decir, Marcelo, pues eso es una condición obvia que la mayoría de los que estamos aquí presentes conocemos. Pero resulta que hay algo interesante detrás de todo ello. Si todo en la gráfica anterior obedecía a la producción de leche de la vaca, entre más leche produce, el consumo de alimento tiene que ser mayor y la probabilidad de movilizar grasa va a ser mayor. Pero entonces, ¿qué es lo que conduce a la producción de leche? ¿Por qué una curva de lactancia de las vacas tiene ese comportamiento que sube los primeros días, alcanza un pico y posteriormente empieza a declinar? Y pretendo explicar parte de esa condición con lo que les muestro en esta diapositiva. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos líneas muy parecidas a la gráfica anterior. La línea roja es leche, producción de leche por día, y la línea azul es la producción de somatotropina endógena. Endógena quiere decir que es la que produce la propia vaca en la hipófisis. Entonces, miren, este gráfico de aquí hacia la izquierda es la vaca preparto. Tiene niveles basales de somatotropina bovina y no produce leche antes del parto. Y posterior al parto, así como sube la producción de leche, así mismo sube la somatotropina bovina. Hace un pico al mismo tiempo que la vaca hace su pico de lactancia, y a partir de allí se reducen nuevamente los niveles de somatotropina en sangre y van bajando paulatinamente hasta que alcanzan nuevamente unos niveles basales
cuando la vaca está seca. Entonces, ese es el comportamiento de la somatotropina y en parte esa curva de producción de leche depende de la dinámica de producción de somatotropina por parte de las vacas. Hablando entonces de somatotropina, ¿cuál es el mecanismo de acción de la somatotropina? La somatotropina endógena, que es la que produce la vaca, se produce en la hipófisis. Va por vía sanguínea a diferentes tejidos. Va al tejido adiposo, donde tiene un efecto directo. Va al hígado, donde tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Entonces, básicamente, si la vaca está en lactancia, esa somatotropina tiene la función de promover la producción de glucosa a nivel hepático. En parte, en la fase inicial, se debe a unos recursos que se van a dejar de almacenar como tejido graso. Y de esa manera, hay más nutrientes disponibles, estimula la producción de glucosa y esos son los dos efectos directos. El efecto de la somatotropina sobre la glándula mamaria no es un efecto directo, es un efecto indirecto, porque es un efecto que se logra a partir del IGF-1. El IGF-1 simplemente es un mensajero que se produce en el hígado y que va a la glándula mamaria a llevar un mensaje. Hay dos cosas muy importantes para saber. La glándula mamaria no tiene receptores de somatotropina bovina, es decir, por mucha somatotropina bovina que esté produciendo la vaca, esa somatotropina per se no está mandando ningún mensaje directo a la uve. Y segundo, la producción de ese mensajero, que sí tiene la capacidad de llevar el mensaje a la uve, de mantener vivas esas células productoras de leche, solamente se da si la vaca está en un balance energético positivo. Y eso es lo que significa este candado que tenemos aquí debajo del hígado. Entonces, recuérdenlo bien, dos efectos directos sobre el tejido adiposo y sobre el hígado para la mayor producción de glucosa y un efecto indirecto sobre la glándula mamaria a partir del IGF-1, que es ese mensajero que le va a decir a las células en la ubre mantengan su funcionalidad y no se mueran a la misma velocidad que básicamente se morirían después del pico de lactancia. Eso se los explico en un momento. Precisamente con esta diapositiva les quiero mostrar esa muerte celular en qué consiste. Uno de los mecanismos a través de los cuales la lactotropina logra que una vaca en una lactancia produzca más leche es el siguiente. Como lo ven, la línea azul en este caso es la producción de leche de las vacas, la misma curva que hemos visto de diferentes maneras en las diapositivas anteriores. La vaca recién parida sube su producción de leche todos los días, alcanza un pico y a partir de allí baja la producción hasta que se seca. Cuando yo les hablo de muerte celular, miren, digamos, aquí se analizó un indicador. Estos autores midieron la plasmina. La plasmina es un indicador enzimático de muerte celular. Cuando la vaca está en su máxima producción de leche, la plasmina está sumamente baja. Pero en la medida que esas células de la glándula mamaria se empiezan a morir, es un proceso normal que la vaca se va secando paulatinamente durante la lactancia. Cada día produce menos leche. Cada día vemos que la ubre es menos voluminosa. Pues este indicador de muerte celular se incrementa todos los días, es decir, tiene una relación inversa. Si nosotros queremos, buscar que las vacas no reduzcan la leche de la misma manera después del pico de lactancia, sino que mantengan la producción de leche por más tiempo, uno de los objetivos que logramos o que queremos lograr es mantener esa muerte celular controlada y a través de la suplementación, aplicando la somatotropina bovina en este momento, que es cuando la vaca la ha dejado de producir, logramos mantener la producción de leche. La vaca igual se va a ir secando, sí, pero a un ritmo, a una tasa menor. Y en parte esto se logra porque controlamos a nivel de la glándula mamaria la muerte celular.
Todos sabemos cuando una vaca está en el pico de lactancia, las ubres tienen mucho más contenido de esas células secretoras. Y lo que estamos haciendo simplemente con este programa es tratar de mantener esa condición que la vaca mostró por sus propios medios al pico de lactancia por más tiempo, evitando que la vaca se seque tan rápido. ¿Qué busca entonces un programa de lactotropina lactancia completa? Que es un poco la idea de lo que queremos conversar el día de hoy. Sin alterar los picos de lactancia, poder lograr cosechar una leche adicional al final de la lactancia. Entonces aquí tenemos a mano izquierda la producción de leche, tenemos en la parte inferior los meses de lactancia de la vaca, aquí al final tenemos el secado, en color naranja tenemos una curva de lactancia teórica de una vaca sin lactotropina, y cuando yo le aplico la lactotropina es porque estoy buscando cosechar estos litros adicionales representados en azul, que como les digo, la gran ventaja es que se logran en una fase donde la vaca tiene muchos menos retos desde el punto de vista metabólico, porque pudiéramos decir, no, Marcelo, pues entonces busquemos picos más altos para producir más leche. Pues sí, eso podría ser una opción, pero no es la intención del programa de lactotropina, porque en este momento, después del parto, es donde la vaca es más susceptible y tenemos que darle más cuidados. Y no queremos hacer la vaca o poner la vaca en riesgo. Por lo tanto, el programa de lactotropina se basa básicamente en aprovechar esa última fase de la lactancia, es decir, después del pico de lactancia, que es cuando ella está perdiendo su eficiencia productiva todos los días. Me gusta mostrar esta diapositiva porque tradicionalmente hemos pensado que los programas de lactotropina son para vacas Holstein en Estados Unidos, en unas condiciones nutricionales y de manejo completamente diferentes a las nuestras. ¿Por qué lo digo? Porque eso pensaba yo, por ejemplo, antes de regresar a Colombia de hacer mis estudios por fuera, ¿cierto? Y en estos 5 años que llevo trabajando con el programa, me he dado cuenta de todos los beneficios que tiene. Y yo hoy digo, lactotropina es mucho más que solamente leche. Lactotropina es mucho más que solamente beneficio para las vacas altas productoras. Aquí hay espacio para las vacas, para vacas de menor producción y de vacas de lactancias más cortas también. Y con esta gráfica les quiero explicar por qué. Este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos, donde ustedes ven 4 líneas. El pico de lactancia de todas las vacas fue muy similar y a partir, en este caso, de los 80 días aproximadamente, se inició el programa a partir de los 60 días se inició el programa de lactotropina aproximadamente. Pero ustedes ven que hay unas líneas que son más cortas y hay unas líneas que son más largas. ¿Cuál es la diferencia? Estas líneas más cortas son vacas que se empezaron a inseminar al día 80, es decir, vacas con las que se buscó un intervalo entre partos mucho más corto. Y estas líneas largas simplemente reflejan unas vacas que se empezaron a inseminar solamente a partir del día 50 para alargar esas lactancias y ver qué pasaba desde el punto de vista de producción de leche, si tenían o si no tenían lactotropina. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el beneficio de lactotropina no es solamente porque estas líneas blancas estas bolas blancas sean más altas que estas bolas blancas y es esa leche adicional que nosotros logramos, sino también por la capacidad que nos da el hecho de que si yo mantengo la persistencia de la lactancia, mantengo la producción por más tiempo, todos tenemos vacas que son difíciles de preñar o todos tenemos vacas que tienen lactancias cortas. En la medida que yo utilizo el programa de lactotropina lactancia completa, yo estoy aliviando, yo le estoy tirando un salvavidas, así lo digo yo de forma jocosa, a esas vacas subfértiles, esas vacas que no se preñaron a tiempo, y me permite mantenerlas en lactancia por más tiempo. Entonces, como les digo, no es un beneficio solamente para vacas Holstein de muy alta producción en tierras frías,
sino que tiene beneficios para vacas como las acabo de mencionar, pero también vacas de mediana y más baja producción en trópico medio, siempre y cuando las condiciones de manejo sean unos manejos decentes, que ya les voy a comentar más adelante de qué se trata. Un programa de lactancia, lactotropina, lactancia completa, mejora la persistencia de lactancia. Eso es puntualmente lo que hace. ¿Dónde se aplica la lactotropina? La lactotropina se aplica por vía subcutánea, ya sea en la fosa isquiorrectal, que es en la base de la cola, en el cuello o detrás de la escápula, en la espalda. Lo importante es que sea aplicado por vía subcutánea y que se alternen los lados de aplicación. Una aplicación a este lado y otra aplicación al lado siguiente. ¿Cuáles son esas condiciones para yo poder obtener esa leche adicional con los mismos recursos con los que yo trabajo? Porque en eso es lo que se fundamenta la lactotropina, no cambiar los manejos que yo hago y poder lograr una leche adicional. Lo primero es seleccionar vacas sanas, vacas que tienen mastitis, vacas que tienen problemas de cojeras crónicos y ese tipo de cosas, son vacas que no son candidatas a este tipo de programa. ¿Cuándo se inicia la aplicación de la lactotropina? Se inicia después del pico de la lactancia. En la teoría, trabajamos con 60 días. Pueden ser 60 días, pueden ser 70 días aproximadamente. En ese momento, las vacas ya han pasado el pico de lactancia. ¿Y por qué esperamos pasar el pico de lactancia? Por dos razones que yo les explicaba hace un momento. Lo primero es que cuando las vacas están muy recién paridas, ellas producen suficiente somatotropina endógena en la hipófisis. Y segundo, es que muchas de las vacas recién paridas, las primeras 2 o 3 semanas, están en un balance energético negativo. Y como les explicaba al principio, esas vacas puedo yo estarles poniendo mucha somatotropina bovina, pero si el balance energético es negativo, los receptores hepáticos de somatotropina están cerrados, por lo tanto, no va a haber esa producción del mensajero, que es el IGF-1, que lleva el mensaje a la glándula mamaria de mantener esas células estimuladas para la producción de leche. Entonces, por esa razón, no se aplica a vacas antes del pico de lactancia, o al menos no se recomienda. Se aplica cada 14 días. ¿Por qué razón? Este es un número que, además de ser el tiempo que dura el producto obrando, o la vida media que tiene el producto obrando en el organismo de la vaca, es un número que es muy práctico, porque 14 días simplemente implica que yo selecciono un día de la semana, martes, miércoles, jueves o viernes, el día que sea más práctico para mí por los manejos que se realizan en mi hato, y digamos en el caso nuestro, un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no, así se programa la aplicación de lactotropina, y todas las vacas que vayan a entrar al programa deben acogerse a ese día de aplicación. No es que esta vaca fulana cumplió 60 días hoy, entonces arranca hoy y a la otra le toca mañana. No, no sería práctico. Simplemente se agrupan todas las vacas un mismo día, se meten las vacas que ya hayan cumplido 60 días y, como les digo aquí en el punto siguiente, se retiran del programa todas las vacas que les falten 2 semanas para secarse. ¿Por qué? Porque en el momento del secado no queremos estar dando 2 órdenes contradictorias a la glándula mamaria, por un lado con la lactotropina diciendo produzca más leche y por el otro lado dejando de ordeñar la vaca para que la vaca se seque. Entonces, por esa razón se retira 15 días antes del secado. Hay 2 puntos importantes a agregar a esta diapositiva. El primero es que cuando yo voy a iniciar un programa de lactotropina por primera vez en un hato, y yo voy a hacer la primera selección de vacas, no selecciono vacas que tienen 5 meses de preñez o más. ¿Por qué razón? Porque esas vacas muy pronto se van a secar. Entonces son unas vacas que no van a alcanzar sino 2 o 3 aplicaciones. Y el rédito económico del programa, el verdadero beneficio, que finalmente es de lo que se trata esto, porque esto es un negocio, es mantener las vacas en un programa de lactancia durante varias aplicaciones, ojalá durante casi toda la lactancia después del pico, para obtener el mayor beneficio económico. Y lo otro es, si yo quiero hacer una medición del beneficio,
ya sea en las cantinas o en el tanque, si yo no quiero hacer una medición individual, necesito tener por lo menos el 50% de las vacas que estoy ordeñando en el programa de lactotropina. Porque de lo contrario, si yo estoy ordeñando 50 vacas y meto 3 en lactotropina, pues no puedo esperar que en el tanque yo vea una diferencia muy grande, porque el aporte de esas vacas, por más que se mejore y que se mantenga la producción en esas vacas, pues se va a perder con todas las con toda la variación que existe en el día a día de nuestras fincas, oferta de forraje, clima, que seque 2 o 3 vacas, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esas consideraciones. Recuerden lo siguiente, la lactotropina necesita que haya unas condiciones de forraje básicas. ¿Qué les quiero decir con eso? No podemos pretender que se metió el verano, entonces ahora sí voy a empezar a darle lactotropina a mis vacas para que mantengan la producción de leche. Eso no es real, eso no es así. Es necesario que sepamos que la lactotropina lo que va a hacer es redireccionar nutrientes para mantener la eficiencia productiva de la vaca. Pero las vacas que están en el programa lactotropina, yo les debo dar los mismos manejos que tienen las vacas de mi hato. Es decir, si yo suplemento las vacas, si yo doy el suplemento concentrado a una relación de 3 a 1 o 4 a 1, o 4, 5 a 1 o 5 a 1, tengo que mantener la misma relación, porque si la vaca mantiene la producción de la leche, yo le tengo que compensar con la misma tasa de suplementación que yo haga para el resto de mis vacas. Y finalmente todo se resume a un análisis económico. Las cosas dependen, el programa será viable siempre y cuando se justifique. Y este es el análisis económico de un programa de lactotropina lactancia completa en nuestro medio. La promesa de valor del ANCO son 600 litros por vaca por lactancia. Si ustedes han tenido la oportunidad de realizar un programa con lacto, ustedes pueden decirme, Marcelo, yo he logrado mucho más. Tenemos unos datos donde logramos mucho mejor resultado por lactancia, pero aquí no se trata de hacer cuentas alegres, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a trabajar con una base muy alcanzable por la mayoría, si no es por todos, de 600 litros adicionales por lactancia. El precio de venta de la leche, aquí tengo leche de 1.200 pesos. Estaba revisando algunos promedios de la leche fría en el país y creo que tenemos muchas leches por encima de 1.200 pesos, entonces ese no sería necesariamente una cuenta muy alegre, creo que es un número muy aterrizado. 600 litros a 1.200 pesos nos daría un ingreso bruto de 720 mil pesos. Ahora vamos a ver cuánto cuesta el programa. Digamos que la dosis de lactotropina vale 20 mil pesos. Aquellos de ustedes que compren lactotropina me pueden decir, Marcelo, a mí me cuesta menos. De pronto sí, pero no hagamos cuentas alegres, 20 mil pesos. En una lactancia, si yo inicio la vaca después del pico de lactancia y la llevo hasta el final de su lactancia, hasta el secado, la vaca va a tener aproximadamente 15, 17 aplicaciones. Si se demora en preñarse, de pronto requiere más aplicaciones. Pero entre más se demore en preñarse, pues más beneficio me va a dar el programa, como les explicaba yo hace un rato. 20 mil pesos por 17 aplicaciones son 340 mil pesos. Perdón, aquí tengo una cuenta del pasto adicional, porque estos 600 litros tienen que salir de alguna parte y no van a salir de las reservas de la vaca. Entonces, tienen que salir de un pasto adicional. Si estimamos un costo de producción de materia seca del pasto de 200 pesos y estimamos que se requieren aproximadamente 400 gramos de materia seca para producir un litro de leche, estimamos que aproximadamente, y no todo es pasto, hay una parte que es concentrado que ya la vamos a calcular aquí abajo también, son aproximadamente 36 mil pesos el pasto adicional que se va a consumir esa vaca a lo largo de la lactancia. Sabemos que es la comida más barata. Relación leche concentrado, para poder calcular cuántos kilos adicionales me voy a gastar en esa vaca que me va a dar 600 litros más, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, Marcelo, no, pero esa relación concentrado de 4.5 a 1 está muy alta. Tengan en cuenta que las vacas de 0 a 60 o a 70 días no se consideran. Y esas generalmente son las que comen una relación más estrecha. Entonces, si yo promedio las vacas
de los 60 días en adelante, en muchos de los datos suplementan 3 a 1 los primeros 100 días, 4 a 1 y 5 a 1, para poner un promedio, si así fuera, son aproximadamente 4.5 a 1, da la relación. Eso quiere decir que para producir 600 litros adicionales voy a necesitar 133 kilos de concentrado adicional con un manejo muy convencional. Aquí tengo un costo del concentrado de 1.300 pesos. Me faltó ajustarlo, les reconozco que me faltó ajustarlo. Muchos de ustedes trabajarán con 1.300 pesos, pero creo que para el ejercicio es mejor ponerlo en 1.500 pesos y para la próxima lo actualizaré. Aquí ya no lo alcanzo a actualizar. Me perdonan por eso. Eso quiere decir que el costo del concentrado adicional, si sumo el son 173 mil pesos, si multiplico 1.300 por 33. En síntesis, el programa de lactotropina lactancia completa cuesta, según esto, 550 mil pesos por vaca. Inmediatamente vamos a pensar, 550 mil pesos, no, pues yo no puedo sacar 5 millones y medio para meter 10 vacas que tengo, no lo puedo hacer. Pero les voy a mostrar en la diapositiva anterior que el programa de lactotropina lactancia completa se autofinancia. Ya les voy a contar. Si tengo una utilidad, unos ingresos adicionales de 720 mil y le resto 550 mil pesos, que fue el costo de ese programa, la utilidad bruta en ese caso son 170 mil pesos. Eso quiere decir que el retorno en la inversión es del 30%. Porque yo invertí, quedaron libres 170 por vaca por día. Entonces aquí hay un retorno en la inversión del 30%. Si por alguna razón ustedes consideran que este número es alto, por la razón que sea, yo ya les dije que para las condiciones de Colombia es un número muy aterrizado, muy alcanzable por casi todos. El punto de equilibrio se alcanza con 400 litros. Entonces, perder plata con este programa sería bastante difícil, a no ser de que no se tomen las consideraciones básicas para lograr una respuesta. Como yo les digo, vacas sanas, aplicar cada 14, manejos, los mismos manejos para estas vacas y que haya forraje en el potrero. Lo que les decía ahorita, que el programa de lactotropina lactancia completa no requiere salida de efectivo. Aquí hay un flujo de caja muy básico. En la parte superior tenemos los meses de programa, de 1 a 9 meses. La leche está repartida. Miren que los primeros meses hay menos leche porcentualmente que los últimos. Esto no es biología, esto es más matemática. Es decir, eso no es tan preciso, no es tan matemático que ustedes digan, no, es que el primer mes es el 9 adicional, no. Pero es un esquema que representa la realidad en el sentido de que esa diferencia entre poner y no poner lacto, entre más días, se va haciendo más evidente en las vacas. Miren que el primer mes son 600 litros adicionales que están repartidos así y el último mes no hay leche. Porque como es un flujo de caja, estamos hablando de efectivo, el último mes me pagan a mí la leche o pago yo los insumos, pero ya las vacas, en este caso, no estarían produciendo leche. Ya estaría la vaca seca. Leche de 1.200 pesos, entonces el ingreso sería este, los mismos 720 que les había mencionado hace un rato. El costo de la lacto a 20.000, el primer mes no hay que sacar plata para pagar la lacto, porque como les decía, este flujo de caja está montado asumiendo que yo compro los insumos a 30 días de crédito y me pagan la leche cada 15 días. Ese es un esquema bastante frecuente para la mayoría de los que producimos leche en este país. Los 340 mil pesos del costo de la lacta, los 217, el primer mes deja utilidad, el primer mes la utilidad bruta acumulada es positiva, en este segundo mes estamos en rojo, pero gracias a que teníamos un colchón del primer mes, los números en este caso están en negro. En todo momento. Por eso les puedo decir que el programa de lactotropina lactancia completa se autofinancia.
Y finalmente nos da una utilidad, como les estaba comentando en el gráfico anterior, en la tabla anterior. Para aquellos que compren, que no compren a crédito, sino que compran de contado, el flujo de caja es el mismo. El primer mes va a ser un mes de inversión, estamos en rojo. El segundo mes es el segundo y el tercer mes van a ser meses de recuperación de capital, donde aunque la utilidad bruta de estos periodos va a ser positiva, pero la utilidad acumulada todavía va a ser negativa. Y a partir del cuarto mes, tanto la utilidad de ese mes como la utilidad acumulada ya empieza a ser positiva. Y los meses que vienen del programa simplemente van a ser meses en los cuales voy a obtener más utilidad. Aquí tenemos entonces finalmente esa rentabilidad, aproximadamente el 30%, como les decía. Yo no sé cuánto rentan las lecherías de ustedes, pero en lo que conozco, 30% de rentabilidad en nuestro negocio es un número bastante atractivo, con lo cual les digo que se justifica muchas veces poner, priorizar y poner esos pesos o esa inversión en la lactotropina. Como mensajes finales para terminar, que llevamos 40 minutos, no estuvo mal el cálculo. Recordemos que la lactotropina lactancia completa mejora la persistencia de lactancia. Eso es lo que busca. Dejar que la vaca haga su pico según su genética y los manejos que le demos a la vaca y simplemente tratar de mantener esa producción de leche por más tiempo. Entonces, primer mensaje, el programa de lactotropina lactancia completa me da por lo menos 600 litros adicionales por lactancia a través de la mejora en la persistencia. Tenemos que ser claros. Segundo, el programa de lactotropina lactancia completa es fácil porque no es complicado, contrario a lo que yo pensaba en su momento. Y es efectivo en vacas de diferentes razas, manejos y niveles de producción. Como les comentaba, pues tengo la oportunidad de hacerle seguimiento a muchos programas que hay en este país, en diferentes latitudes, desde vacas normando en zonas muy altas hasta unas vacas de cruces de Holstein, Jersey, Shire, con algunas razas cebuinas como el Gir, en trópico medio y bajo, con resultados muy favorables. Tercero, el programa de lactotropina lactancia completa es un salvavidas para las vacas subfértiles. Por lo que les decía, en la medida que yo mantengo la producción de leche de la vaca por más tiempo, tengo más opciones y me da más tiempo para preñar esas vacas que son difíciles de preñar. Hay algunas que finalmente nunca se preñan. Todos tenemos de esas vacas y seguiremos teniendo, así utilicemos lacto. Pero les cuento alguna anécdota, y es que en Antioquia particularmente utilizan un término que me parece muy curioso y me dicen: doctor, es que esta vaca la estamos deslechando, una vaca de descarte, que simplemente la están acabando de ordeñar hasta que alcance el punto de equilibrio donde ya no se justifica ordeñarla. Y conozco vacas con más de 1,000 días produciendo leche gracias al programa de lactotropina, que simplemente están en desleche. Son unas vacas que se van a ir de lato, pero le alcanzan, alcanzan a producir una lactancia muy extendida gracias al uso de esta tecnología. Y por último, lo que les explicaba con el flujo de caja, el programa de lactotropina lactancia completa no requiere salida de efectivo para los que compramos insumos a 30 días y nos pagan la leche quincenalmente, como somos muchos. Eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Yo creo que podemos dar paso a algunas preguntas que pudieran tener los asistentes. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por lo que has compartido con nosotros. Muy clara tu disertación. Sí, efectivamente tenemos ya preguntas de los asistentes a la charla. Estoy tratando pues de irlas como ubicando, pero tenemos, y aprovecho que estabas tocando el tema económico para tal vez englobar varias preguntas. La audiencia te pregunta, por ejemplo, Marcelo, si teniendo en cuenta los precios de pago de la leche en Colombia, ¿es rentable aplicar cada 14 días la lactotropina? Claro que sí. La lactotropina, ¿por qué se debe aplicar cada 14 días? Lo primero es que nosotros estamos tratando
Acuérdense que la vaca está dejando de producir somatotropina después del pico de lactancia, todos los días produce menos, y con la aplicación lo que vamos a hacer es mantener esos niveles por encima de los niveles basales. Si yo no aplico la lacto cada 14 días, sino que la aplico cada 20 o cada 30, se me va a reducir ese nivel de somatotropina en sangre, y cuando ese nivel baja los niveles basales, los basales son los que soporta la producción endógena, es decir, los que la propia vaca produce, empieza a haber muerte celular en la glándula mamaria. Entonces voy a perder ese beneficio que me da mantener las células de la glándula mamaria vivas por más tiempo. Para que eso suceda a lo largo de la lactancia, yo no puedo dejar que los niveles de somatotropina bajen a los niveles basales. Entonces, por eso se debe aplicar cada 14 días. La pregunta es muy puntual con respecto al precio de la leche. El precio de la leche varía a lo largo de nuestra geografía nacional, y sé también que hay unas zonas marginales que tienen, o no marginales, unas zonas que tienen un costo marginal de leche, un precio marginal de leche, con el cual habría que hacer el ejercicio económico. Si yo tengo leches de 800 pesos y 850 pesos, yo tengo que hacer muy bien el ejercicio económico para darme cuenta si se justifica. Pero con leches que estén por encima de 1,000 pesos, de 1,100 pesos, el análisis económico es tan claro como el que yo les acabo de mostrar hace un momento. ¿Respondo con eso la pregunta? Sí, sí, Marcelo, muchas gracias. Mira, tengo aquí ya otras que pueden estar relacionadas también. Aquella una que nos hacían, que acabas de responder, bueno, que tocabas tangencialmente, y es: ¿se puede materializar el programa en vacas que produzcan 5 litros de leche diarios? Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena, y yo lo he discutido con algunas personas, inclusive de la compañía en su momento, porque el argumento es el siguiente. Esa decisión, 5 litros viene siendo una producción baja, entre comillas. Uno puede pensar, es una vaca que está muy próxima a secarla. Pero si yo, pongamos el ejemplo con 8 litros, hagamos el ejemplo con 8 litros para no ponerlo en una medida tan extrema. Si yo a una vaca, pues la vaca va a llegar a 8 y va a seguir posiblemente a 7. Y yo en ese momento tengo que tomar una decisión. O la seco, o la sigo ordeñando, o la vendo. Entonces, muchas veces, no es cuánta leche adicional me da, sino que el simple hecho de mantenerme la vaca en lactancia, por encima de mi punto de equilibrio, cada uno tiene un punto de equilibrio diferente. ¿Cierto? Hombre, yo no ordeño vacas con menos de 6 litros porque no se me justifica, con menos de 8, con menos de 10 litros. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, el simple hecho de que la lactotropina me mantenga la vaca dentro del hato, dentro del rejo, dentro del grupo de producción, produciendo esos niveles basales, son 5, son 8 y son 10 litros que yo tenía. ¿Cierto? Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo de acuerdo al punto de equilibrio de cada una de las lecherías. Pero yo reto a los que dejan de ponerle lactotropina a las vacas cuando están dando 15 litros o 12 litros y 10 litros, porque en la medida que yo se la deje de poner, o voy a tener que descartar esa vaca, o voy a tener que mandar para el seco donde me da 0 litros al día. Entonces, hagan ese ejercicio, porque no es tanto de cuál es el beneficio por el lado de que me vaya a aumentar o mantener la leche, sino que si la saco, son 8 o 10 litros que van a dejar de existir en el tanque. Pero la respuesta depende de cada uno, del punto de equilibrio de cada uno de los hatos y de mantener esa vaca en lactancia o no. ¿Cuánto me cuesta mantener esa vaca seca o cuánto me cuesta mantenerla aquí dando leche? Así sea, para pagar los costos. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos otras preguntas que yo he resumido o que englobo en el tema de fertilidad. Entonces, nos pregunta la audiencia, por ejemplo, si el programa de lactancia, perdón, de lactotropina, lactancia completa, puede disminuir la fuerza de los celos, retrasa los días abiertos o afecta la tasa de preñez.
Y si hay alguna posibilidad de que no logremos un ternero cada año si usamos el producto. O sea, ¿en qué sentido lactotropina lactancia completa puede agravar los problemas de fertilidad? Perfecto. Entonces, lo que les puedo decir es lo siguiente, como punto de partida, lactotropina no afecta a la fertilidad de las vacas. Cuando hablamos de un ternero por año, es una condición utópica que todos queremos llegar allá, ¿cierto? Pero en la práctica, yo diría que es prácticamente imposible. Pero hay que apuntarle, yo digo, hay que apuntarle al sol para pegarle a la luna. O sea que definitivamente tiene que seguir eso metido en nuestra cabeza. ¿Qué les digo? Si yo le pongo lactotropina a mi vaca fulana de tal, al día 60, para que hagamos el ejemplo de una sola vaca, y la vaca está dando 20 litros, y la vaca va a entrar en celo al día 80 aproximadamente. Si yo le pongo lactotropina, la vaca va a estar todavía en, no me acuerdo cuánto dije, creo que eran 20 litros. Si yo le pongo lacto y ella tuvo 20 al pico, va a seguir, muy posiblemente va a seguir en los mismos 20 cuando sea el momento de la inseminación, al día 80. Si yo no le pongo lacto, al día 80 la vaca ya va a estar dando 19 o de pronto hasta 18 litros, etc. ¿Qué es lo que les quiero decir? Hay una cosa que es innegable. Las vacas, en la medida que producen más leche, los celos son más cortos y son menos evidentes. Eso es innegable. Pero no por eso uno deja de preñar las vacas. Porque si solo dependiéramos de la intensidad y de la duración de los celos, pues entonces los establos gringos que producen 40 y 45 litros de promedio por vaca no preñarían ni una. Y lo que muestran los resultados, lo que muestran diferentes trabajos que se han hecho y soportan la tesis de que yo les digo que la lactotropina no afecta a la fertilidad, muestran que establos que producen mucha leche, gracias a que son muy ordenados y tienen sistemas de detectar celos decentes, yo no digo que hay que traerlos de la NASA, sistemas de detección de celo decentes, preñan mejor las vacas que los que producen poquita leche. Entonces, no necesariamente porque esos celos sean menos evidentes o más cortos. En la medida que las vacas producen más leche, ellos dejan de preñar las vacas. Con eso, quiero ser puntual a responder la pregunta de la duración del celo y la intensidad, pero les quiero decir que ese no es un factor para uno asustarse mientras uno tenga un sistema de detección de celo que funcione, cualquiera que sea, ¿cierto? Y sistemas de detección de celo en las fincas hay que tener, haya o no haya lacto, porque si no, no preñamos las vacas. Acuérdense que para preñar las vacas se necesitan dos cosas, verla en celo y que la tasa de concepción sea suficientemente buena. La multiplicación de esas dos tasas es la que nos da la tasa de preñez. Dejé algo sin responder ahí, perdón. Tal vez el grado de afectación que puede tener en días abiertos, esa pregunta de los días abiertos me gusta mucho, porque digamos en la misma caja del producto dice que pueden aumentarse los días abiertos. Mi lectura es muy fácil. En la medida que yo estoy convencido que la lactotropina es un salvavidas para las vacas malas reproductoras, se van a quedar dentro de mi hato unas vacas que cuando vuelvan a criar nuevamente van a tener un intervalo entre partos significativamente más alto. Van a tener un indicador de días abiertos más alto, ¿cierto? Porque la mejor manera de limpiar esos dos indicadores es descartar las vacas que están muy abiertas. Pero en la medida que yo le echo la mano a esas vacas, puede que de ahí no quiera sacar los reemplazos, no importa. Pero es que si me toca venderlas, reemplazarlas representa un costo adicional. Entonces el hecho de mantenerlas en el hato, para mí, desde el punto de vista zootécnico, es muy conveniente, pero definitivamente me van a impactar esos indicadores que se llaman intervalo entre partos y días abiertos. Claro que sí lo van a hacer. Entonces, unas por otras. Ok, Marcelo, muchas gracias, perfecto. Y tal vez la última, ya de un tema un poco diferente, nos pregunta alguien. Perdón, si... Víctor, quisiera hacer una pequeña cuña con respecto al tema reproductivo que se me quedó. Perdón la interrupción. Existe también evidencia de que lactotropina ayuda
favorece la concepción en vacas subfértiles, vacas que tienen problemas de fertilidad. Por fallas en el reconocimiento materno, hay trabajos que soportan y evidencian cómo el uso de lactotropina mejora la producción de interferón tau y por esa razón se mejora el reconocimiento materno. Entonces, también hay esa evidencia de que existen condiciones positivas para ayudar en esos casos de preñar vacas problemas. Perfecto, Marcelo. Mira, tenemos otra pregunta que tiene que ver con qué tan prudente consideras usar lactotropina en una vaca que tenga menos de 2,5 puntos de condición corporal. Muy buena pregunta. Tradicionalmente mirábamos mucho la condición corporal, pero recuerden que la condición corporal no es un buen indicador del consumo de materia seca de la vaca. A ver, déjenme arrancar por el principio. El resultado o el efecto de la lactotropina depende del balance energético de la vaca. Para resumir, el balance energético negativo, el balance energético está relacionado con el consumo de materia seca, más que con cualquier otra variable. Marcelo, ¿y yo cómo mido el consumo de materia seca? El consumo de materia seca es bastante difícil de medir para nosotros que estamos en nuestros sistemas de pastoreo. Uno pudiera pensar que la condición corporal refleja el consumo de materia seca, parcialmente, porque la condición corporal refleja el consumo de materia seca, pero de los últimos 60, 70 u 80 días. Entonces no me dice lo que está pasando hoy. Entonces, mientras las vacas, yo por eso hago tanto hincapié en que haya una oferta de forraje necesaria y la suplementación normal que se vaya a realizar en la lechería. Entonces, de esa manera, les digo que si hay una vaca que tiene 2.5, pero es una vaca Holstein, en una finca con unos manejos decentes, que está produciendo muchísima leche, que está en el pico de la lactancia, es una vaca que está produciendo leche, ese es el costo de producir la leche. Pero si es una vaca en un hato donde no hay comida, donde la vaca tiene además un aspecto y una condición física que no es favorable, ¿vale? Puede que tenga alguna alteración patológica o que todas las vacas de ese hato estén en la misma condición. Yo empiezo a sospechar de que es que los manejos o en el hato no hay las condiciones necesarias. Entonces, no es tanto la condición corporal per se, sino los manejos que se estén realizando. Y la vaca puede tener 2.5 desde que esté volando en su producción de leche, en comparación con las otras vacas del hato, me refiero, ¿cierto? Pero si es 2.5 porque la vaca está enferma o está perdiendo demasiada corporal porque no hay suficiente oferta de nutrientes para la producción que ella está tratando de poner, pues hay un problema, no solamente para poner lacto, hay un problema que solucionar ahí, porque necesitamos asegurarnos que esa vaca pues supere esa movilización de grasa y antes esté depositando reservas y no perdiéndolas. Gracias, Marcelo. Tal vez las últimas dos preguntas. Tenemos una que nos hace la siguiente anotación. ¿Se puede usar lactotropina cuando las vacas se alimentan o su dieta solo incluye forraje? Muy buena pregunta. Creo que hemos tenido unas excelentes preguntas y quiero felicitarlos antes que cualquier cosa por la calidad de las preguntas que me han hecho. Poder usarse sí. Tendría que ser un forraje de muy buena calidad y hacer unos manejos de rotación y de suministro de ese forraje muy buenos. ¿Por qué les digo que tendría que ser así? Entre mejores condiciones nutricionales tienen las vacas, mejor es la respuesta a la lactotropina. Entonces, si ese pasto, si es solo pasto, pero es de excelente calidad, no les va a faltar las vacas. Tampoco esperen que una vaca
sin concentrado responda al acto como responde con concentrado. Yo diría que para la mayoría de los atos que no suplementen sus vacas, yo les diría que hay que revisar muy bien que esas condiciones nutricionales sean suficientes para que se justifique. Acuérdense que la lactotropina no nos va a hacer un daño, porque si la vaca está en balance energético negativo y esos receptores en el hígado están cerrados, pues no va a haber nadie que estimule en la glándula mamaria que se siga produciendo la leche. Pero si uno ve que ese hato funciona con solo pasto, pero las vacas, uno analiza las curvas de lactancia y tiene unos picos decentes y no pierden demasiada condición corporal, habría oportunidad. Pero les digo que quedo más tranquilo o conociendo ese hato o que fueran hatos que utilicen algún grado de suplementación. Definitivamente, porque si no se va a perder la inversión y no quiero a ninguno de ustedes recomendarle que invierta en algo que no le va a generar un retorno. Perfecto, Marcelo. La última pregunta de carácter técnico que tenemos tiene que ver con, y bueno, hacer el recorder eso al final, de cómo, más que cómo, es cuántas dosis de lactotropina se aplican a una vaca. ¿Valdría la pena repetir un poco el concepto, pues, de cómo lo usamos y desde qué momento y hasta cuándo más? Devolvámonos aquí a esta gráfica. Entonces, esta es una curva de lactancia. En estos primeros 2 meses, yo no le aplico lactotropina a la vaca porque ella está recién parida, tiene suficiente somatotropina endógena de la que produce ella misma en la hipófisis, y porque en estas primeras semanas, en este primer primeras tres semanas, la vaca puede estar en balance energético negativo y no responde a la lactotropina. A partir del pico de lactancia, yo empiezo a ponerle a las vacas, cada 14 días se les pone la lactotropina, y si una vaca se preñó cuando se deberían preñar las vacas para lograr el intervalo entre partos que alguien me preguntaba ahorita, de un ternero al año, la vaca se debería preñar al día 80. Si la vaca se preña al día 80, va a tener aproximadamente 240 días de lactancia. ¿De dónde salen esos 40 días? El año tiene 365. Réstenle los 60 del periodo seco, quedan 305, y réstenle otros 60 que no se le pone por estar recién parida. De ahí quedan los 240 o 245 días. Si dividen esos 245 días en aplicaciones cada 14, les da que son más o menos 17 aplicaciones para la vaca que se preña el día 80. Para la vaca que se demora más tiempo en preñarse, pues se va a llevar más aplicaciones, pero no se preocupen, porque ahí, en esas vacas, es donde yo voy a obtener aún mejor retorno que las cuentas que les estoy haciendo, por lo que les comentaba ahorita, porque se vuelve un salvavidas para esas vacas, gracias a que las mantiene dando leche por más tiempo. ¿Respondo Perfecto. Con eso la pregunta? Sí, y la otra, digamos, la precisión era, ¿cuántas jeringas incluiría el programa? ¿Y de qué manera? En la vaca que se preñó al día 80, es decir, en la vaca ñera, serían 17 aplicaciones. 240 dividido 14, creo que da 17. Serían 17 aplicaciones en esa vaca. En la medida que la lactancia se extienda, pues más necesario se empieza a hacer, seguirle poniendo la lactotropina. Yo digo algo no sé cuál será la descripción, pero en la medida que avanza la lactancia, la diferencia entre haber puesto y no haber puesto lacto es mucho mayor. Y pasa, a veces me preguntan, Marcelo, ¿y yo cómo sé que eso sí está funcionando? Se pueden hacer mediciones y el ANCO hace mediciones de acompañamiento. Pero hay una manera que es un poco dolorosa, y es que la persona se salga del programa. Cuando la persona lleva varios meses en el programa y luego deja de utilizar lactotropina, la caída en la producción de leche de las vacas es muy dramática. Y ahí se da cuenta cuánto estaba haciendo la lactotropina por esa persona. Entonces, tratamos de no llegar a ese punto, pero muchas veces la gente toma la decisión, se sale, cuando ve verdaderamente cuánta leche le está poniendo lacto, inmediatamente quiere volver al programa. Perfecto. Otra cosa importante, si tenemos tiempo, si yo dejo de poner lactotropina en alguna momento por alguna razón,
no voy a perjudicar en nada a mis vacas. La producción de leche se va a reducir hasta donde ella estuviera si yo nunca le hubiera puesto lacto. Entonces no hay ningún detrimento ni ninguna relación negativa por yo ponerle lactotropina a mis vacas. Pero entre más días le ponga, es mejor. Bueno, Marcelo, perfecto. Muchas gracias. Teníamos una última inquietud de un ganadero del Quindío que, bueno, de acuerdo a tu charla, Marcelo, quiere participar del programa y nos pregunta pues, cómo puede hacerse al programa en el Quindío. Entonces, la respuesta aquí es recordarles que pues, la Cotropina Lactancia Completa es un programa del ANCO y que nuestros asesores, pues, obviamente, de la zona pueden prestarle, digamos, ese servicio o esa asesoría. Yo no tengo acceso al chat del Facebook Live, pero entonces Cristel Paola Wilches, también compañera del ANCO, te va a orientar en el chat a la persona que nos hizo esa pregunta. Y con eso, Marcelo, estaríamos culminando, digamos, la tarde y anoche de hoy, agradeciendo pues a todos los asistentes, al programa de TVGAN, de FEDEGAN, y bueno, a todo el equipo que nos acompañó en el día de hoy. No sé, Andrés, si quieras despedir la charla. Sí, doctor Marcelo, doctor Víctor, muchísimas gracias por la capacitación de hoy. Estuvo muy completa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Gracias por participar. No olviden compartir este Facebook Live con sus conocidos, con sus amigos ganaderos, con las personas que les pueda interesar. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con otro Facebook Live. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Víctor. Y gracias a todos por su tiempo y sus buenas preguntas. Muchas gracias. Hasta una próxima. Hasta luego. Gracias.